12 del día, 15 minutos, y a esta hora nos conectamos nuevamente con todo el país para tratar el tema del día con mis compañeros de la mesa de trabajo que están en diferentes ciudades de Colombia y del mundo. Y hoy, como se los anunciamos desde muy temprano, vamos a estar hablando de la Fiscalía General de la Nación. ¿Para dónde va la Fiscalía General de la Nación? En cabeza del fiscal Francisco Barbosa, quien además hizo un importante anuncio hace algunos minutos desde la Casa de Nariño sobre la captura de 8 personas presuntamente vinculadas al atentado de la Escuela General Santander. Pero hay muchas noticias de la Fiscalía, también por lo que les contamos abriendo este programa, el viaje del fiscal general Francisco Barbosa a San Andrés, que él ha dado explicaciones que era precisamente para atender funciones de su institución por cuenta de unos escándalos de corrupción en la isla, y en donde también se conoció que él fue acompañado de su esposa, de su hija y de una amiga. Pero para hablar precisamente sobre la Fiscalía General de la Nación, quisimos invitar a penalistas, a gente experta en el funcionamiento de la Fiscalía y que tiene que lidiar precisamente con esta entidad todos los días en los casos de litigio. Nos acompaña el abogado Francisco Bernate, que es penalista, que tiene énfasis en asuntos económicos, que además es profesor de Derecho Penal y que ha estado con nosotros muchas veces aquí en Mañanas Blue. Doctor Bernate, bienvenido. Bueno, Camila, muy buenas tardes. Gracias por esta generosa invitación, por tus generosas palabras hacia mí. Estoy muy honrado de estar acá. Gracias nuevamente. Y por supuesto, me entenderás, para todos los que hemos pasado por una facultad de Derecho, es un honor que uno se encuentre en estos espacios con sus mejores profesores, y estar con Julio Sampedro es para mí una experiencia increíble. Él sabe que lo admiro mucho, fue mi profesor, sigue siendo mi profesor. Una vez es profesor, se es profesor para toda la vida, entonces estoy encantado. Y también nos acompaña, usted ya le dio la bienvenida, y qué mejor bienvenida, al profesor Julio Andrés Sampedro, también abogado, penalista, catedrático de la Universidad Javeriana. Profesor Sampedro, bienvenido. Pues Camila, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Estoy muy honrado. Un saludo para ti, para la mesa de trabajo, para todos los oyentes y por supuesto muy agradecido con las palabras de Francisco. Pues hemos aprendido mutuamente el uno del otro, la verdad. Y lo respeto mucho y lo admiro mucho como profesional y como persona. Mire, vamos a hablar de cómo está la Fiscalía, de cómo ven ustedes estos primeros meses del fiscal Francisco Barbosa, pero antes de los procesos, de los anuncios, de las ruedas de prensa, quisiera preguntarle a los dos, empiezo por usted, profesor Sampedro, esto que se ha conocido del viaje del fiscal Francisco Barbosa a San Andrés. Él ha explicado que fue a trabajar, pero obviamente genera molestias y suspicacias que haya sido un fin de semana de puente, que haya sido a la isla de San Andrés, que además su esposa haya coincidido en ese viaje por cuenta de trabajar en la Contraloría con el contralor Felipe Córdoba, quien también asistió a ese viaje, y que ahora se conozca que su hija fue al viaje con una amiga en un avión de la Fiscalía. ¿Eso es normal? ¿Los fiscales y los funcionarios públicos pueden hacer ese tipo de cosas, aprovechar el viaje de trabajo para llevar a la familia incluida? Pues Camila, yo lo primero que tengo que decir es que tanto el fiscal como el contralor y el procurador han venido haciendo una labor de articulación muy importante de lucha contra la corrupción. Y ellos mismos han anunciado que han querido, y particularmente el fiscal, ha querido hacer una labor que lleve a las regiones en el país. Muy probablemente haya coincidido con uno de esos viajes, y por supuesto a nadie se le puede pedir que en un fin de semana que tiene que trabajar, pues deje a su familia en la casa y no esté con ella. Yo creo que a la gente hay que creerle. El fiscal ya nos ha dicho cuál es la explicación del viaje, y coincide con lo que él inicialmente había planteado cuando se posesionó, que quiere una fiscalía de regiones, llevar a la fiscalía a las regiones. Y yo con eso coincido, porque gran parte del problema de este país es que la justicia no está llegando a las regiones, uh-huh, y se queda en las grandes capitales sin que se resuelvan los conflictos más pequeños, que son los que generan impunidad. Esa misma pregunta se la hago a usted, profesor Bernate, y es, entendiendo que el fiscal quiere hacer una fiscalía que vaya a las regiones, que no se quede centrada en Bogotá, ¿se ve bien, está bien que lleven a toda la familia, pero además con amigos incluidos? Pues digamos, una cosa es la situación jurídica o legal
donde estoy totalmente de acuerdo con el doctor San Pedro, es parte de su trabajo. Si el señor fiscal o el señor contralor van a viajar de trabajo y se van con la familia, pues no por ser fiscal o ser contralor se deja de ser padre o se deja de ser esposo. No se está causando un daño al erario público porque tocó pagar una combustible extra. En lo jurídico eso es totalmente irrelevante, pero por supuesto la opinión pública resiente mucho este tipo de cosas y pudo haberse hecho de otra forma. Uno entiende que había que ir, que había que viajar, pero pues de pronto se van un jueves y regresan el viernes. Es decir, al igual que ha pasado en otros casos. Puede que se vea mal, pero jurídicamente pues no tiene nada no es un hecho pero relevante. Profesor San Pedro, yo le pregunto jurídicamente porque es que el mismo fiscal Barbosa abrió una indagatoria hacia la alcaldesa Claudia López por romper una medida sanitaria. Yo le pregunto si las personas entonces en Colombia que tienen que ir a trabajar y están en las excepciones se pueden llevar a toda su familia de Bogotá a Girardot y de Girardot a Chía, etcétera, con toda la familia en un carro. Es decir, ¿esto es legal? ¿No están rompiendo una medida sanitaria en el momento que el señor fiscal decide viajar de Bogotá a San Andrés a toda su familia en medio de una pandemia? Pues yo me imagino que habrán respetado las medidas sanitarias correspondientes. Y ahí yo agregaría algo adicional a lo que está diciendo Francisco, y es que el fiscal es un funcionario que tiene 24 horas de trabajo, 7 días a la semana. De tal manera que el diferenciar entre fines de semana y semana laborable para un fiscal general es prácticamente imposible por el cúmulo de trabajo y la cantidad de cosas que tiene que atender. Sí, pero el doctor Bernate decía que esto tal vez no va a pasar de ser una anécdota, no hay un hecho punible en cuanto al viaje del fiscal con su familia a San Andrés. Pero la pregunta es, doctor Bernate, a propósito de la utilización de la aeronave al servicio de la fiscalía, en donde va no solo la esposa, la hija, sino también la amiga de la hija del fiscal, o sea, ¿esos bienes públicos pueden ser utilizados para esos fines, invitando a personas a este tipo de recorridos por el país? ¿Usted le parece que ahí no hay un hecho, si no es penal, pues a menos ético? Es una controversia que ya se ha dado con el mismo avión presidencial, y la respuesta es la siguiente: puede ser el fiscal general, el presidente de la República, que tienen vehículos y aeronaves a su disposición, la Policía Nacional, en su momento antinarcóticos tenía los suyos, y aquí el asunto es el siguiente: el señor es el fiscal general y puede y ese avión es para su uso, y si está en un viaje de trabajo, como pues él dice que lo es, entonces no hay ningún problema en llevar a su familia, como si hiciera uso del teléfono de la fiscalía para hacer llamadas personales, o si el vehículo de la fiscalía lo transporta o transporta a sus hijos. Eso no tiene ninguna relevancia jurídica. El punto sí puede ser un debate ético, pero la salida, en mi criterio, respetando otras opiniones, es, hombre, llevar eso a esos extremos implicaría que el fiscal general de la nación no puede utilizar el computador de la entidad para hacer correos personales o el teléfono para llamar a su esposa. No por ser funcionario público y tener acceso a bienes públicos, se convierte eso inmediatamente en una prohibición absoluta. Lo que está prohibido, y eso es evidente, es el empleo irracional de esos bienes públicos, ¿cierto? El desproporcionado, donde ustedes dicen, no, es que el avión se fue de vacaciones y llevaron un conjunto vallenato y hicieron viajes con personas que no tenían que... Eso sí es un problema. Pero esto no, indiscutiblemente golpea, indiscutiblemente es un tema reputacional. Pero yo lo entiendo, doctor Bernate, y entiendo lo que ustedes están diciendo, pero obviamente un correo electrónico no se puede comparar con un avión, ¿no? Y sobre todo en medio de una cuarentena, cuando el país entero se le está pidiendo que se quede en su casa y que se tiene que quedar en su casa, y entonces la gente resiente, como ustedes mencionan, pues que unos tienen corona y otros no. Y sobre todo con lo que mencionaba mi compañera Valeria de Claudia López y la investigación, que ahí entonces les pregunto también de hacia dónde va la fiscalía. El fiscal general de la nación anunciando en rueda de prensa y todo que abriría investigación en contra de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por haber ido al supermercado con su pareja violando la cuarentena. Sí, pero es que yo, Camila... Doctor San Pedro. Profesor. Sí, yo digamos, además de que comparto lo que está diciendo Francisco, agregaría algo muy importante, y es que yo creo que a pesar de la cuarentena y a pesar de las prohibiciones de salida al fiscal general, yo creo que no hay que pedirle que se quede encerrado,
porque es que ahí sí quedamos absolutamente... Claro, pero entonces ahí yo le pregunto, doctor San Pedro. Ahí tenemos, perdóname un segundo, Camila, y es que ahí sí tenemos un problema muy grande, y es que si él no está en la calle, si él no está liderando la política criminal y la lucha frontal contra la delincuencia, pues vamos a quedar en manos de los delincuentes. No, yo lo entiendo, pero yo le pregunto una cosa, doctor San Pedro, y frente al accionar, ya no del viaje, sino en el caso de la fiscalía debe funcionar para, por ejemplo, en medio de la cuarentena, abrir una investigación a la alcaldesa de Bogotá por haber ido a hacer mercado con su pareja. ¿Para eso debe servir la fiscalía con todos esos otros temas que usted está mencionando que tenemos de inseguridad y de delincuencia en Colombia? La fiscalía sirve para abrir investigaciones cuando hay sospecha de que hay una violación a la ley penal. Y el hecho de abrir una investigación por una sospecha de una violación a la ley penal no significa ni que se esté haciendo una sanción ni se le esté iniciando un proceso penal a nadie. Pero sí tiene que investigar ese tipo de actos porque son actos que probablemente pueden constituir un delito y que posteriormente pueden llevar a un proceso penal. Pero entonces yo no estoy entendiendo muy bien el raciocinio que estamos haciendo acá, porque no es un delito que la amiga de la hija del fiscal cruce ciudades, se monte en un avión que está completamente prohibido por medida sanitaria, que es un delito, llegue a San Andrés la hija de la amiga de la hija del fiscal, eso sí no es un delito, pero que la alcaldesa salga a hacer mercado con su pareja sí amerita una investigación. Es que no estoy entendiendo el raciocinio de esta conversación, estoy confundido. Digamos, mira que de entrada, si me permites, de entrada el error estuvo, y esta es mi opinión, en haber abierto una investigación contra Claudia López por un hecho que era evidente que no era un delito. Ahora, si quiere llegar a un punto medio, ábrala, pero no esté notificando todos los días en los medios de comunicación lo que hace y lo que no hace, porque eso le va a cobrar una factura como se la está cobrando hoy. Y ese argumento es válido. Decir, bueno, entonces usted abre una investigación contra esta señora por hacer esto y ahora usted hace esto. Entonces, yo quiero volver al punto. De pronto, muchas veces el tema es de comunicación o el tema es de una estrategia de un poco más pausa, porque tienes toda la razón, desde el día uno se sabía que lo de Claudia López no tenía futuro. A los 8 días, la misma Corte Suprema de Justicia, en la misma investigación contra la senadora Angélica Lozano, lo dijo, esto es totalmente irrelevante, y quedó muy mal vista esa apertura de investigación en esos términos, y ahora cuando él mismo incurre en esta situación, pues sí genera unos debates, sí genera unos cuestionamientos que la entidad reciente, que sin lugar a duda los funcionarios resienten, porque el funcionario medio de la Fiscalía General de la Nación hoy está acuartelado, hoy está trabajando en su casa, hoy está utilizando su computador, su internet, porque la Fiscalía está trabajando y están haciendo sus cosas, y dice uno, bueno, y el jefe en esto, entonces de pronto pudo haberse ido el jueves, de pronto pudo haber sido el miércoles, si abrió una investigación contra Claudia López, hombre, no la anuncie por los medios de comunicación y con este bombo, porque sí creo que hay un tema comunicacional, como también lo veo cuando dijo, y es otro desacierto, que palo porque boga y pago y palo porque no boga, entonces los ciudadanos no tenemos derecho a opinar. Cuando nos dice que ahora somos epidemiólogos de Twitter, entonces no podemos opinar, ahí sí en los temas comunicacionales sí veo que hay un desafío, y ese es un claro ejemplo de esa situación. Ahí le quiero preguntar al profesor San Pedro sobre eso que dice usted, doctor Bernate, y es el problema comunicacional de la fiscalía y de esta fiscalía. Analicemos del doctor Francisco Barbosa, y es la aparición en medios, anunciando, notificando, en el caso de Claudia López y otros tantos. ¿Usted cómo lo ha visto, doctor San Pedro? Y desde la academia, ¿cómo han visto esa comunicación de parte de la fiscalía y ese anuncio constante en medios de comunicación? Pues Camila, yo con independencia de lo que ha sucedido en estos meses con el doctor Barbosa, yo tengo que decir que la Fiscalía desde que se creó ha sido un ente que ha utilizado las estrategias comunicacionales, yo creería que en forma equivocada. Creo que la Fiscalía tiene que ser más prudente con lo que hace, pero eso no es un problema de la fiscalía actual, es un problema del modelo que se creó inicialmente en el año 91 y de lo que hemos desarrollado, que es que en Colombia entendimos que el fiscal general de la nación no es una persona que sea experta en materias jurídicas y que tenga que tener una trayectoria en materias jurídicas, sino que tiene que tener un perfil mucho más político.
Hasta ahora venimos a tener fiscales como el doctor Barbosa, que ha estado en la fiscalía y que ha trajinado temas dentro de la fiscalía, y que parte de la culminación de su carrera pues es llegar a ser fiscal general de la nación. Entonces yo sí creo, como dice el doctor Francisco, que aquí hay un reto muy importante de comunicación de la fiscalía hacia el país, pero hay un reto más importante que a mí me parece que es de estructura misma de la fiscalía, y es donde el doctor Barbosa tiene un reto hacia adelante fundamental. Es cómo hacer para que la fiscalía se dedique a cumplir su rol de investigador, de acusador, de abogado de la sociedad en los procesos penales. Totalmente de acuerdo. Usted, doctor, sí. Siga, doctor. Mire, Hernández, que tengo sobre ese mismo punto varios comentarios. Mire, el doctor San Pedro pone el punto en donde es. El fiscal general de la nación es una persona que tiene llegada a los medios y a través de los medios al ciudadano. El ciudadano no quiere que el fiscal general de la nación opine sobre la epidemiología, sobre la cuarentena, sobre si un contralor o un procurador pueden ser no candidatos presidenciales, sobre estos mega anuncios. El problema real del ciudadano está en los atracos, el problema real del ciudadano está en la violencia contra la mujer. No se trata de salir desesperado ante los medios de comunicación a hacer anuncios y de presentar resultados muy rápido y de decir soy el mejor de la historia y soy el mejor de mi generación. No, desarticulamos esta banda de atracadores. Es estos niños que fueron abusados, esto se va a esclarecer así. Y es decir, uno en la fiscalía tiene que responder por los resultados al interior de la entidad. Saber que uno es el vocero de 25,000 personas. Yo no sé si todos los funcionarios de la fiscalía están de acuerdo con su postura sobre la apertura total de la economía nacional. Entonces uno tiene que ser muy prudente, muy moderado en la fiscalía y saber que se está ejerciendo un cargo de inmensa responsabilidad. De inmensa responsabilidad, y ahí es donde para mí el tema comunicacional ha fallado. Claro, y yo también fui discípulo del doctor Julio Andrés San Pedro, entonces no puedo pensar muy distinto a lo que ustedes están diciendo. Muy anterior, muy anterior. No tanto, de pronto nos hubiéramos cruzado en los pasillos. Pero más allá de eso, doctor Benate, doctor Julio, es y simplemente con el ánimo de mostrar otra cara de la moneda, hay quienes dicen que, por el contrario, de lo que se trata es de tener no solo un fiscal vigente en las regiones cercano a la gente, sino que a través de estos anuncios logre generar una especie de percepción de presencia de la autoridad que disuada el delito, más allá de un fiscal de fondo muy experto en temas y en temáticas y procedimiento penal, pero que en últimas, pues obviamente está abrazado por una impunidad pavorosa del más del 90% de los casos en la fiscalía. Entonces dicen, pues prefiero un fiscal presente en las regiones, joven, dinámico, que hable bien, que disuada al delito y que genere una percepción de autoridad antes que un docto magistrado en la fiscalía que nada logra comunicar. O sea, usted está preguntando sobre qué perfil es mejor, cuál es el perfil que más se acopla o que más funcionaría para la fiscalía, doctor Pombo. Y no solo eso, le acabo de preguntar al doctor San Pedro, sí, y simplemente poniéndome del lado académico, del otro lado de la mesa, porque yo estoy con el discurso de ellos, soy discípulo de ellos, pero de alguna manera entiendo el argumento de los otros, de los no abogados, de los que dicen, mire, ustedes siempre se meten los abogados en unos problemas de los mil demonios, pero en últimas lo que necesita la gente es percepción de seguridad, y la percepción de seguridad lo dan los asuntos y los mensajes mediáticos. O sea, más percepción que realmente acción. O sea, usted dice es mejor percepción que realmente casos fallados, investigaciones, y que se trate de erradicar la impunidad. Es una lectura que yo tengo del clamor popular. No diga, doctor San Pedro. Sí, porque a mí me sorprende que nos parezca mejor la percepción que realmente que luchar contra la impunidad, pero bueno. Es que no es percepción por percepción. Es que cuando tenemos una impunidad superior al 90%, y digo, repito, yo estoy con mi profesor Julio Andrés San Pedro, pero pues metámosle un poquito de picante a esto y digo, oiga, pero es que hay distintas formas de pensar en este país, y hay gente que dice eso. Miren, no es la percepción por la percepción, es simplemente la percepción para disuadir el delito, porque la impunidad sigue siendo campante desde que se creó la fiscalía. Entonces, por lo menos quedémonos en que el ciudadano tenga presente quién es el fiscal general de la nación. Pero Rodrigo, yo tengo que decirte claramente que ahí lo que hay que hacer es un debido equilibrio. Pero lo que nos hemos dedicado nosotros a hacer desde el año 91 fue a nombrar como fiscales generales personas
que eran muy notables desde el punto de vista político, pero que no han sido personas que hayan tenido una trayectoria jurídica en un cargo que supone el ejercicio de la defensa de los derechos de todos los colombianos. Entonces yo lo que creo es que aquí tiene que haber un equilibrio entre la imagen, que por supuesto la tiene que dar, una imagen fuerte, una imagen como de mala cara para perseguir el delito, pero además tiene que ser una persona que tenga trayectoria, que haya vivido el sistema judicial. No puede ser que a la fiscalía hayan llegado personas que en su vida habían pisado un juzgado, que habían pisado ni siquiera un despacho judicial, cualquiera que él fuese, y mucho menos lo penal, a ejercer como abogado penalista de todos los colombianos. Pero entonces, doctor San Pedro, ahí está usted que está criticando directamente al doctor Barbosa, porque el doctor Barbosa no es penalista. No, porque él tiene una carrera dentro de la fiscalía, y él fue fiscal, y él ha vivido lo que es la fiscalía, y él ha vivido la realidad del sistema penal. Yo lo conocí hace muchos años, cuando estábamos haciendo el sistema acusatorio, y él era un fiscal destacado dentro de la fiscalía, una persona que además conoce la fiscalía. Es que allí han llegado personas que no conocen la fiscalía. ¿Como quiénes? Que no conocen. Pero digamos nombres, doctor San Pedro, porque pues, ya. ¿Cuáles son? A excepción del doctor Gómez Méndez, todos. Entonces, porque el doctor Gómez Méndez, que es un ilustre penalista, una persona muy importante en este país, fue el único que llegó ahí siendo fiscal, habiendo conocido el sistema penal y habiendo litigado dentro del sistema penal, pero el resto de personas no han llegado allá. Han hecho buenas, malas, irregulares fiscalías, pero yo sigo pensando que la culminación de la carrera de un jurista que decide dedicarse al derecho penal tiene que ser la Fiscalía General de la Nación. Doctor San Pedro, y esa cercanía del fiscal Barbosa con el presidente Duque, de la que se ha hablado tanto desde que se posesionó, ¿usted cree que sí le permite ser neutral y objetivo a la hora de investigar temas tan complejos como la ñeñe política, como la financiación de la campaña presidencial de la que se está hablando por estos días? Pues Hugo, en esas situaciones la ley misma tiene una solución a esos problemas, que son las causales de impedimento y recusación para los casos en que no puede administrar justicia o investigar en forma objetiva como le exige la ley. Yo voy un poco más allá. Yo participé, tuve la oportunidad de oro de haber participado en la redacción de la reforma constitucional y posteriormente en el Código de Procedimiento Penal que hizo el sistema o que implantó el sistema acusatorio en Colombia en el 2002. Y mi posición, y sigue siendo mi posición, así muchos juristas no la compartan, pero mi posición es que el fiscal en un sistema acusatorio tiene que ser parte del gobierno, porque es el ejecutor de la política criminal, que es una política pública que debe formular el gobierno. Cada gobierno debe formular una política pública en materia de persecución a la criminalidad, y esa política la debe desarrollar el fiscal. Yo creo que el fiscal debiera estar como parte del gobierno, como sucede en muchas democracias en el mundo, y para esos casos en donde no puede investigar objetivamente, pues existen las causales de impedimento y recusación y la posibilidad de nombrar fiscales ad hoc. Pero me parece que el fiscal tiene que estar muy cercano al presidente, muy cercano al gobierno, porque ya hemos vivido épocas en este país en donde esa división ha causado unos problemas estructurales en la sociedad muy graves. No, pero entonces aquí ya estamos hablando de otra cosa, porque entonces estamos cuestionando la separación de poderes, porque es que esa cercanía del fiscal Barbosa con Iván Duque pues es evidente, y como muestra de ello está el momento en que el fiscal dicta esta orden de detención preventiva contra Aníbal Gaviria, porque es que el momento en que lo dicta es cuando salen todos los audios del Ñeñe Hernández. No estoy diciendo que ese contrato por el que se cuestiona a Aníbal Gaviria de la Troncal de la Paz no tenga irregularidades, porque sí, pues ya se mostró que la Contraloría había encontrado en 2011 cuatro hallazgos administrativos, pero lo hizo justamente cuando salieron los audios del Ñeñe Hernández. Entonces ahí sí se ve que es una cercanía, y esa cercanía por supuesto que es peligrosa para la democracia, doctor. Pues mira, no, es que yo no si estoy cuestionando, permite, perdóname un segundo, Francisco, es que yo no estoy cuestionando la separación de poderes. Es que yo creo que la naturaleza de la fiscalía no debiera ser una naturaleza de orden judicial,
sino de otro tipo. No debería pertenecer a la rama judicial. Doctor Bernate. Yo aquí tengo varias cosas, Camila y compañeros, y es lo siguiente. Alguien acaba de plantear el caso de Aníbal Gaviria, con esa lectura es válido. Fiscal General tuvo una salida que fue muy aplaudida, que fue muy positiva, cuando les pidió una circular interna que pretendía limitar los casos de las medidas de aseguramiento, de las detenciones preventivas. Es una orden muy bien elaborada, que muy bien. Entonces dice, bueno, no vamos a meter a la gente presa hasta que no lo logremos condenar. Pero al otro día mete preso a Aníbal Gaviria por unos hechos de hace 15 años. Yo no sé si el señor sea culpable, sea inocente, no lo conozco, no nada que ver. Pero sí es muy difícil argumentar eso. Un día dice que no va a mandar a la gente presa y al otro día la manda presa por unos hechos de hace muchísimos años. Creo que hay un afán por presentar resultados, por mostrarse muchísimo, porque los medios destaquen. Y hombre, yo creo que las ejecutorias de los fiscales generales las juzga el tiempo. El doctor Alfonso Gómez Méndez no fue un fiscal particularmente mediático y fue un gran fiscal general de la Nación que dejó muchísimas cosas y buena parte, y lo propio el doctor Gustavo de Gret, que fue más o menos el que dejó montada la estructura. Entonces yo creo que hay que darle el espacio a la historia para que sea la que uno lo juzgue y no estar en una carrera contra el tiempo de yo fui el mejor. Eso lo define la historia. Yo no estoy de acuerdo en que sea muy positiva esta alianza entre la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía por una sencilla razón de forma. Estoy de acuerdo que los tres luchen contra la corrupción, que hablen los tres, pero es que la Procuraduría es una parte dentro del proceso penal. ¿Qué garantía tiene el ciudadano si el procurador que va a opinar en su proceso está en una alianza con la Fiscalía? Vuelvo y digo, son cosas de forma, son cosas que uno puede evitar. Cuando se dice que la Corte Suprema de Justicia va a ser la junta directiva del Fiscal General de la Nación, hombre, la Corte lleva juicios donde el fiscal es parte, tampoco se ve bien. Entonces yo creo que con una fiscalía un poquito más prudente, un poquito más enfocada a resolver los problemas de los ciudadanos, sin salir todos los días en los medios, sin cuestionar a las personas que quieran criticarlo porque están en su derecho, las cosas bajan un poquito y se puede trabajar más tranquilo. Pero mire, profesor Bernate, yo quiero interrumpirlo porque quiero volver al tema de el Ñeñe Hernández. El país está conmocionado, se están todos los días descubriendo más y más grabaciones de una posible, digamos, corrupción en la elección del presidente de la República, y se le ha pedido al fiscal general desde diferentes establecimientos que por favor se declare impedido, y él dice que no, con el argumento de que los fiscales son independientes a él y que él no tiene relación con los fiscales. Pero se conoció hace poco que el fiscal se dirigió a los fiscales delegados y les dijo que, en un comunicado, palabras textuales, que debían remitirle todos los proyectos sobre decisiones de fondo e informes sobre las actuaciones medulares de sus despachos a su correo institucional. Es decir, el fiscal general le mandó a los fiscales delegados un correo donde les dijo: yo quiero enterarme de todas las decisiones que toman. ¿Cómo entonces podría el fiscal general no declararse impedido después de conocerse esto? Una vez más, exactamente igual, ese correo, o ese chat, creo que fue un chat que envía el coordinador de la delegada ante la Corte pidiendo que previo a toda decisión eso se tiene que consultar con el despacho, pues eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Precisamente los fiscales son independientes porque son jueces, lo que dice el doctor Pedro. Si fueran, si la fiscalía fuera un ministerio más, pues eso es como funciona. Pero como hoy los fiscales son jueces, pues ese tipo de cosas son, no puede ser. Diferente es que usted lo diga: mire, yo respeto su decisión, pero por favor cuéntenme, porque el que van a llamar a los medios es a mí y yo necesito saber cómo voy a responder. Eso es una cosa, que es como se ha manejado. Pero esta situación sí es inexplicable. Y pues hombre, ya viniendo del caso de la fiscalía anterior, donde se tuvo que nombrar un fiscal ad hoc y eso tuvo toda esta problemática, pues sí podría hacerle un bien a esto no llevarlo a términos de si el Código de Procedimiento Penal en el artículo 56 dice que el fiscal, hay mucho argumento jurídico para decir que no tiene que declararse impedido, pero hombre, si le va a quitar la carga a la fiscalía, pues puede hacerlo. Uno como fiscal general lo que tiene que tratar es de quitarle las cargas a la entidad, porque insisto, son 25.000 funcionarios, no todos los cuales están conformes o no todos los cuales están de acuerdo con que uno tome este tipo de roles, y por eso sí, lo mejor hubiera sido ser un poco coherente y decir: mire, hay fotos mías, yo participé en la campaña, vengo de la presidencia, yo me voy a hacer un lado y le voy a quitar la presión a este caso de la niña política, porque toda decisión que tome se le va a dar una lectura política
política. No es una discusión jurídica, y fue lo que pasó en Odebrecht. Ya hay un precedente, que nombren al fiscal ad hoc y que él pueda trabajar, y eso le va quitando presión. Hay que quitarle la presión a la fiscalía. ¿Por qué? Porque desde hace mucho tiempo, y esto es muy triste, la fiscalía es una de las entidades con peor percepción en la ciudadanía. Pero permítame, doctor Bernate, preguntarle al profesor San Pedro eso. ¿Usted, profesor San Pedro, cree, igual que el doctor Bernate, el fiscal debería declararse impedido en la ñeñe política y hacerse a un lado y que se nombre a un fiscal ad hoc para esa investigación particular por cuenta de los impedimentos? Pues mira, Camila, yo, con independencia del caso de la ñeñe política, sí quisiera discrepar algo con Francisco, y es que esa discusión sobre independencia de los fiscales la tuvimos en las comisiones que redactaron el Código de Procedimiento Penal en el año 2002, porque parte de la esencia del sistema acusatorio fue que los fiscales dejaran de ser independientes, funcionarios judiciales independientes, para volverse funcionarios judiciales objetivos, que es diferente a la independencia. Esa discusión, que fue muy fuerte en el año 2002, es medular al momento del funcionamiento del sistema acusatorio. De tal manera que el fiscal general sí tiene cómo dar orientaciones sobre la totalidad de casos que tiene la entidad, porque no solamente tiene la responsabilidad de dar esa orientación, sino que además tiene la responsabilidad, sí, de ponerle la cara políticamente al país sobre todos y cada uno de los casos que se llevan en la entidad. De tal manera, pero, doctor San Pedro, yo vuelvo, perdóname un segundo, yo vuelvo a lo que planteaba antes. Es que parte del problema es que cuando diseñamos el sistema acusatorio hemos venido desvirtuando los principios básicos del sistema acusatorio, en donde la fiscalía no es juez, sino es una parte dentro de los procesos. Pero mire, doctor San Pedro y doctor Bernate, mirando el tema, el comportamiento errático, por llamarlo de alguna manera, el comportamiento errático que ha tenido el fiscal Barbosa en algunos asuntos puntuales. Ana Cristina hablaba del caso del exgobernador Gaviria en Antioquia, y yo me voy a referir al episodio reciente del gobernador del Magdalena, del doctor Caicedo. El 26 de junio sale un comunicado de la Fiscalía General de la Nación diciendo que los bienes, 11 bienes del doctor Caicedo y el doctor Martínez van a ser objeto de extinción de dominio. Y hoy o ayer, la misma Fiscalía debió precisar o debió rectificar una información que, en sentido contrario, que no hay bienes objeto de extinción de dominios. Ese comportamiento errático no tiene que ver con la falta o con la falencia que tiene el doctor Barbosa como penalista. Es decir, a la hora de buscar el fiscal general de la nación, ¿no habría que centrarse en un penalista que tenga el control de estos asuntos? Más que de pronto ambiciones políticas, que se decía, por ejemplo, en el caso de Néstor Humberto, que es que el doctor Néstor Humberto todo lo hacía porque él quería ser presidente de la República. Yo creo que el doctor Francisco Barbosa no tiene esa ambición, pero este comportamiento errático tiene que tener alguna explicación. Me parece a mí que esa falencia en la formación penalista es lo que se está traduciendo, o lo que se traduce en este comportamiento errático. ¿No lo cree usted? Pues mira que en muy poco tiempo, y en este espacio maravilloso, hemos encontrado muchísimas contradicciones, donde un día se dice una cosa, otro día se hace otra, un comportamiento un poco apresurado, y esto no deja ver las cosas que están funcionando bien. En la pandemia, la Fiscalía General de la Nación, los funcionarios encerrados en sus casas, están trabajando muchísimo. Yo no sé, en el caso del doctor Julio San Pedro, que además es un abogado litigante muy, muy exitoso, con una de las firmas más importantes de Colombia, los penalistas hoy estamos trabajando como nunca. Empieza uno a las 5 de la mañana y se acuesta a las 11 de la noche. La Fiscalía está respondiendo, los canales de denuncias funcionando, los funcionarios activos. Hay mucho trabajo muy bueno en la Fiscalía, y eso podría verse. Pero estamos viendo estos comportamientos donde se dice una cosa, se hace otra, se cometen este tipo de errores permanentemente, y por eso el llamado es a la calma. Y por supuesto, el debate nos va a llevar, entonces pongan a un penalista para que el señor sepa de qué es lo que está hablando cuando salga a hablar y no pase esto. Eso podría ser deseable, pero eso automáticamente, y casi que lo digo también en mi condición de presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, pues nos llevaría a otro debate. Y es que entonces, si ponemos a un penalista a ser fiscal general de la nación, imagínate, al día siguiente le estamos sacando, usted defendió a Pedro, o sea,
no podría trabajar porque estaría permanentemente impedido, salvo claro, que fuera pero, un penalista que en su vida hubiera llevado un caso. Pero yo le pregunto una cosa al profesor San Pedro y ya de lo que dice el doctor Bernate y de la pregunta de mi compañero Oscar Montes. ¿No es muy grave que la Fiscalía emita un comunicado de prensa que llegue a todos los medios de comunicación en donde diga que hay extinción de dominio de un gobernador, en este caso del gobernador del Magdalena, y después la fiscal del caso diga que no había extinción de dominio? Es decir, ¿no es muy grave que haya un comunicado de prensa que se diga una cosa desde la Fiscalía a los medios de comunicación que no es cierta? Pero es que yo lo pondría, Camila, en otros términos, que eran los términos en que lo ponía Francisco al comienzo. Es que aquí lo que está haciendo falta es una estrategia de comunicación en la Fiscalía. Es decir, cuando uno es abogado de alguien, como en el caso del fiscal que es abogado de todos los colombianos, debe tener una fluida comunicación con sus clientes, una fluida comunicación que le permita transmitir las ideas correctamente y transmitir las acciones que está haciendo correctamente. Yo creo que más que un tema del fiscal, es un pero tema es que de comunicación y de estructura comunicacional de la Fiscalía. Ahí es donde uno no entiende, porque ustedes hablan de que esto es un tema de una estrategia de comunicación, pero lo que estamos viendo al final son diferentes episodios en donde se está atacando también a funcionarios de la oposición. Lo que pasó con el gobernador Caicedo es muy grave. Abrir la investigación a Petro por un tema de Ñeñe Hernández, que cuando uno escucha las grabaciones, pues no hay mérito para abrir una investigación. Perseguir a Claudia López diciendo que le va a abrir investigación también. Estamos viendo diferentes episodios en donde el fiscal se está abogando, digamos, una potestad para abrir investigaciones donde no hay mérito para abrirlas, justamente a personas que están en la oposición, escondiendo por otro lado los temas más graves que afronta el país en este momento, que es una posible corrupción en la elección de su mejor amigo, el presidente de la República. Entonces ustedes nos dicen, es un tema de comunicación, pero hay méritos también para que las personas piensen que aquí lo que hay es una estrategia, ¿no les parece? Yo no sé si al decir, porque decirlo quien ha puesto el tema, que el tema es de comunicación, se pueda percibir como que le estoy bajando un poco la espuma a la gravedad. Yo le contesto a Camila cuando pregunta si esto no es muy grave, yo te digo, Camila, esto es extremadamente grave. Porque un anuncio que salga de la Fiscalía, donde tú dices que a un señor, Carlos Caicedo, o Bernate, o Cantino, le iniciaron una extinción de dominio, hay una cosa en Colombia que se llama el riesgo reputacional. ¿Y eso qué significa? Que tú literalmente te volviste un paria. Al otro día con ese anuncio te cerraron las cuentas del banco. Al otro día con ese anuncio te quitaron las tarjetas de crédito, te quitaron la visa. Ese tipo de anuncios se tienen que hacer con muchísimo cuidado, porque eso acaba la vida cotidiana de los seres humanos. Y yo conozco infinidad de casos, y el profesor San Pedro también, donde con una noticia les acaban la vida financiera, les acaban la vida laboral, para después, 10 años después, disculparse, o mira qué pena, nadie devuelve ese daño. Y por eso, ese tipo de anuncios de voy a investigar, pues no deben hacerse. Uno, ¿qué hace? Pues investiga y acusa ante el juez, y cuando se logra el resultado, ahí sí se hace el anuncio. Pero también, cuando tú dices, espera y verá que vamos detrás de no sé cuántos gobernadores, de no sé cuántos alcaldes, de no sé, eso no puede ser. Tú presentas tus resultados cuando ya llevaste a la persona ante un juez y el juez te dio la razón. Entonces, yo sí estoy de acuerdo, es un tema comunicacional, pero es un tema grave. Y aquí la Fiscalía sí tiene que hacer un cambio absoluto en su forma de proceder, no anunciar las investigaciones sin tener todos los argumentos del caso y ser consciente que se están fracturando vidas con ese tipo de comportamientos. Pero y entonces ahí yo le pregunto al doctor San Pedro sobre esa gravedad que usted dice, doctor Bernate, que en este caso emite un comunicado de prensa el gobernador del Magdalena, que dice que tomarán medidas y medidas también judiciales. ¿Ante quién uno puede demandar esto? Que le digan una cosa en un comunicado de prensa que no es verdad, que le van a extinguir sus bienes y al final termina no siendo cierto. ¿Quién le da al ciudadano de a pie o a los funcionarios como los gobernadores, al alcaldes, la garantía? Porque finalmente la Fiscalía pues tiene esa potestad de estar diciendo que está acusando, que está abriendo investigación en contra de los gobernadores, alcaldes, de los corruptos, etcétera, etcétera. ¿Quién le da entonces garantías después de ver que resulta que mandan una información que no es cierta? No, yo no le estoy quitando gravedad al tema por decir que el tema es de estructura comunicacional de la Fiscalía. Yo lo que estoy diciendo es que sí es grave.
y lo que pasa es que no hemos logrado estructurar un sistema o una fiscalía para un sistema como el que pretendemos tener acusatorio. Pero claro que es grave ese tipo de situaciones, pero que no es un tema de estrategia delictual y manipulada del fiscal, pero por supuesto que no. Yo no lo veo de esa manera. Puede haber una que otra equivocación, sin duda que sí. Pero ahí nos adentramos, doctor. Al fiscal general de la nación diseñando una estrategia política en contra de la oposición al gobierno para utilizar la fiscalía en eso. Francamente, yo en eso sí no veo al fiscal de ninguna manera. O sea, acá usted dice esto es un error que se manda un comunicado de prensa pues diciendo una información errores, que no es real pues en contra errores, de un opositor. Pues pueden haber errores, pero no es una estrategia dirigida por el fiscal. Yo tengo una última pregunta para los dos, y doctor Francisco Bernate, usted que es penalista también, que le toca pues lidiar con la fiscalía precisamente en sus procesos litigando, ¿qué calificación le da usted de lo que va de la fiscalía del doctor Barbosa? ¿De 1 a 10? Sí, de 1 a 10, o de 1 a 5 si quiere, como quiera, de 1 a 10 a la antigua o de 1 a 5 como se califica hoy en día. No, a la Fiscalía General de la Nación, 4. La gente en la pandemia ha trabajado increíblemente. Los fiscales de a pie están haciendo un trabajo impecable en sus casas. Ten en cuenta esto, Camila, la mayoría de los fiscales, la mayoría de los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación son madres, son mujeres, y están trabajando uno las de 24 horas con los hijos, con uno, con lo otro, y la Fiscalía está produciendo muchísimo y está produciendo muy bien. Y yo como abogado me siento que la Fiscalía se acomodó a la virtualidad. Mira, si te necesitan para una audiencia, te lo digo de verdad, te buscan por Twitter, por Facebook, por Instagram, y la audiencia se hace. O sea, los fiscales de a pie lo están haciendo muy bien. El doctor Barbosa ha hecho cosas muy buenas. No entró a hacer una controversia con la JEP, ha llevado la Fiscalía a las regiones, ha manejado casos con altura. Hay errores y por eso no se saca el 5, porque hay errores de comunicación. No ha entrado en controversias con los anteriores fiscales. Es decir, yo creo que va bien y tiene que afinar unos puntos y tiene que bajarle un poquito a la velocidad. La designación de la señora vicefiscal, un gran acierto, una persona que viene de la Fiscalía. La llegada y la salida de algunos funcionarios, otro gran acierto. O sea, usted, temas comunicacionales. Usted dice que acá estamos ante problemas comunicacionales, pero que hay buena gestión en la fiscalía por parte del doctor Barbosa. Y un reconocimiento a los 25,000 funcionarios que desde su casa, pagando ellos el internet, están haciendo muy bien su trabajo. Yo no puedo decirte, la fiscalía está de vacaciones, no, eso es falso. Esa gente se está matando, haciendo audiencias. Hoy la justicia funciona mucho mejor que nunca. Las audiencias ya no se aplazan. Empecemos por eso. Nos levantamos a las 5 de la mañana y nos acostamos a las 11 de la noche haciendo audiencias, papeles, la fiscalía. Te lo digo, te buscan por Twitter, por Facebook, ven a que si por favor viene que lo estamos esperando. No, la justicia está funcionando y la fiscalía está haciendo bien las cosas. Hay que bajarle al afán de salir en los medios, de dar noticias, de opinar de todo, de descalificar a los opositores. Y va a ver que la cosa va a funcionar mucho mejor y le va a bajar un poquito la espuma a eso. Doctor Bernate, mil gracias. Un abrazo Camila, grande. Los quiero mucho. Gracias por este espacio y por el honor de estar compartiendo con el doctor Sampedro y con toda esta inmensa audiencia de Blu Radio. Muchísimas gracias. Cuídese mucho. Y la misma pregunta para usted, doctor Sampedro, que yo creo que asimilo que usted le da mejor calificación que el doctor Bernate. Sí, sí, sin duda, porque en una situación como la que le ha tocado a Barbosa liderar una entidad como la Fiscalía, pues tiene unas dificultades enormes. Eso en términos generales y normales, pero en una pandemia como la que hemos tenido que vivir y con las circunstancias que hemos tenido que afrontar, sin duda que yo, pues digamos, no daría 5, pero sí un 4 o 5, porque creo lo mismo que Francisco, y es que la Fiscalía ha hecho un esfuerzo enorme, encabezado por el fiscal, de trabajar por el país, de trabajar por tener una administración de justicia, y la verdad es esa. Nosotros los penalistas hemos seguido teniendo trabajo permanente y eso se debe a que la Fiscalía ha funcionado y ha ejercido su función lo mejor que ha podido en unas circunstancias de verdad muy difíciles para ellos. Doctor Julio Andrés Sampedro, mil gracias también a usted por haber estado con nosotros. Un abrazo grande.
y a todo el equipo mil gracias y un honor haber estado acá y compartir con Francisco Bernate. Hoy hablando con dos penalistas de primera línea en el país que le dan muy buena calificación a la Fiscalía. Habla el doctor Bernate de problemas de comunicación. Dice el doctor Sampedro que al doctor Barbosa le han tocado momentos muy duros en medio de la pandemia. Y así terminamos nosotros hoy nuestro tema del día en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, que era ¿para dónde va la Fiscalía del doctor Barbosa?